Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, committing crime. Hola, hola amigos del canal de Robert Disco, bienvenidos a este nuevo video. Y como estuvieron viendo ya en las imágenes, hoy vamos a modificar iluminación, filtración, decoración, todo de un acuario de Profe Heriberto, que estaba completamente abandonado, estaba vacío, sin peces, y nada, fuimos allá y les voy a mostrar todo lo que hicimos. Pero antes de pasar al video, quiero saludar al amigo Alejandro del Real, que es el último miembro que se unió al canal, a las membresías del canal, y nada, aprovecho para recordarles que tenemos el grupo de WhatsApp para los miembros de Élite en Peces Disco, que ahí estamos debatiendo día a día, compartiendo, solucionando temas de enfermedades, reproducción, se los recomiendo. Ahora sí, sin más, vamos con video. Y bueno chicos, aquí estamos, que voy camino a casa de Heriberto, del famoso Profe Heriberto. Ya saben que les dejo una entrevista. Voy a ayudarlo a montar un acuario que tiene espectacular, de 600 litros, una belleza, un acuario original, con su modelo original, todo. Pero que como todo, como ya el profe está algo mayor, cuando me vea diciendo que diciéndole viejo en este video se va a poner bravo. Y entonces lo tiene descuidado, no lo tiene ni montado con peces. Entonces vamos para allá, vamos a reparar la filtración, que le vamos a agregar una bomba. El acuario viene con unos zoom laterales, van a ver. Le vamos a poner una bomba, la iluminación la perdió completamente, le vamos a adaptar unas luminarias que traigo aquí, como ven, voy cargado. Estas son herramientas para trabajar, aquí van las lámparas, timer, vamos a poner una pila de cosas. Nada, voy a estar grabando, espero que les guste. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. Y bueno amigos, aquí está el acuario de 600 litros. Como ven, un acuario impresionante, pero sin decoración. Como aquí tenemos un zoom lateral que traen a ambos lados. En el lado izquierdo el zoom, la bomba está deteriorada, la vamos a cambiar, más adelante lo van a ver en el video. La iluminación de este acuario ya también, el profe le había hecho unas modificaciones hace algunos años, pero ya el acrílico que protegía esas lámparas estaba muy deteriorado, manchado. Como ven, esto era la modificación que había hecho el profe anteriormente, una adaptación de este tipo de lámparas, de este tipo de bombillos. Y aquí vemos el acrílico estaba bastante maltratado, manchado. Decidimos no reutilizarlo, ya que estas lámparas, que son las que vamos a poner, traen su propia protección contra salpicadura y vienen destinadas para esto. Simplemente lo que hicimos es que creamos estos soportes de madera, con estos pedacitos de tablillas de madera, para sostener la lámpara en este vacío, en este hueco que trae la propia tapa del acuario, y la colocamos de esta manera. Ahora vamos a ver cómo decidimos fijarla con silicona de esta barrita, las famosas barritas que se derriten, y la verdad lo utilizamos para muchas cosas. También pegamos la lámpara a la propia madera con esta silicona. Aquí vemos ya las dos tapas, vemos cómo quedó, como va quedando la iluminación. Arriba habían los soportes que encajaron perfectamente. La altura de la lámpara dio sin problema, no obstruía esta tapa. Y aquí vemos ya puestas las lámparas, cómo va quedando más o menos la iluminación. Esta es la bomba que le hablaba. Esta bomba la tuvimos que cambiar, ya estaba deteriorada. La tubería también la cambiamos porque estaba deshecha, se tenía salidero. Y así quedó. Estos zoom laterales tienen básicamente esponja y los famosos ceramatrix que producimos aquí nosotros mismos en Cuba,
que funcionan como material biológico. Posteriormente, entonces, lo que quedaba era ya como tal la parte decorativa del acuario. Aquí me puse a innovar y ver cómo mejor quedaban esas anubias que tenía el profe. En estas raíces, que también él tenía previamente ya curadas, unas raíces viejas que tenía en un estanque en el patio. Y le hicimos algunos cortes y cogimos algunos pedazos para la decoración. Ahí estoy pegando, eso que ven es pintura acrílica para uñas. Lo utilizamos para pegar la anubia al tronco. Y así quedó, así quedó, así quedó el acuario. Como ven, se hizo este tipo de decoración que es como si una raíz si se enterrara en la tierra y saliera hacia el otro lado, dividido por estas rocas en el medio. Y esto fue lo que utilizamos de vegetación, anubias, unas criptocorines. Y bueno, nada, aquí lo que faltaría sería el plato fuerte, que son los peces. Pero nada, simplemente dejamos que el acuario estuviera unos días así con agua, le hicimos varios cambios de agua y aproximadamente a los 12, 15 días introducimos los peces. El profe básicamente tampoco cicla el acuario, yo tampoco soy partidario de ciclar el acuario, nosotros siempre ciclamos el acuario con los peces dentro, pero porque tenemos la posibilidad de realizar cambios de agua periódicamente y no dejar que los picos de amonio, nitrito, sean altos y entonces damos chance a que el filtro vaya madurando. Y nada, aquí lo que faltaba era el plato fuerte, los discos y aquí va. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. Y bueno, nada, amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Como siempre, dejen su manita arriba, su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao.